Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta actividad de Tribuna Ciudadana. Muchas gracias a todas las personalidades aquí presentes. En especial, muchas gracias al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, por su presencia con nosotros. Y antes de dar comienzo a la conferencia de hoy, que tenemos que agradecer a Mikel Iceta su presencia en Asturias, y también muchas gracias a Francisco Blanco por aceptar presentarlo desde su perspectiva de senador por Asturias. Antes de nada, vamos a nuestro presidente de Tribuna Ciudadana, don Alfonso Toribio, quisiera dar la bienvenida al curso que 2019-2020. Solo quiero darles gracias a todos ustedes por estar aquí, poner de relieve que este es el acto 1193 que organiza Tribuna Ciudadana. Nos sentimos orgullosos de lo que ha ocurrido entre estas cuatro paredes desde la fundación de Tribuna. Vamos a cumplir 40 años en primavera y más que por la cantidad de cosas organizadas, por la calidad de los ponentes, de los que buena muestra, los que tenemos hoy en la mesa, que los va a presentar Virginia Gil. Gracias a todos. Bueno, yo simplemente seré muy breve, porque Francisco Blanco pues lo hará como es debido a nuestro ponente de hoy. Simplemente yo tendría que presentar a Francisco Blanco, que muchos de ustedes lo conocerán. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y doctor en Economía y profesor titular en el área de Economía Pública de la Universidad de Oviedo, pero por su trayectoria política ha sido un referente tanto en Hacienda Pública como en su etapa como ex consejero en la cartera de Industria del Gobierno del Principado de Asturias. Desde el abril pasado, pues Francisco Blanco es senador electo por Asturias. En dicha Cámara es portavoz de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, vocal de la Comisión de Economía y Empresa, vocal de la Comisión General de las Comunidades Autónomas y vocal de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Y entonces, bueno, simplemente paso la palabra a Francisco. Yo quiero empezar agradeciendo a Tribuna Ciudadana, a Alfonso Toribio y a Virginia Gil, por supuesto, su invitación para participar en este acto. Presentar a Mikel Iceta es para mí un placer y todo ello por un doble motivo. En primer lugar, por mi admiración por Mikel Iceta. Una admiración seguramente compartida con muchos de ustedes. Admiración por su trayectoria, por su compromiso, por su inteligencia, ¿por qué no decirlo? También por su inteligencia. Y sobre todo, por su talante. Un talante firme, pero conciliador, perennemente abierto al diálogo y al entendimiento. Un talante del que estamos muy necesitados en Cataluña, pero también en España. Precisamente es por eso que, como senador, pero también como ciudadano, lamento profundamente que su nombramiento como presidente del Senado fuese tan injustamente boicoteado. Estoy seguro de que Mikel Iceta no solo habría contribuido a acercar una de las principales instituciones del Estado español, como es el Senado, a los catalanes, haciéndoles sentir un poco más partícipes, sino a todos los españoles, impulsando su función de Cámara de Representación Territorial. Pero, como decía al principio, presentar a Mikel Iceta es un doble placer. Es también un placer porque me da la oportunidad, aunque sea modestamente, de satisfacer una deuda antigua. Yo conocí a Mikel en 2014, pocos meses antes de que él fuese elegido primer secretario del Partido de los Socialistas Catalanes. Entonces, su inquietud como lector, su permanente atención a las novedades editoriales, le llevó a invitarme a presentar un libro mío en Barcelona, en la Fundación Rafael Campalans, que por entonces él presidía. Así que hoy, cinco años después, esta charla me brinda también la ocasión de corresponderle. Pero repasemos ya algunos de los hechos destacados de su biografía. Decía antes que Mikel Iceta, a lo largo de su dilatada trayectoria, había demostrado un enorme compromiso con el socialismo y los valores que representa. Los hechos lo demuestran. Mikel Iceta empieza muy joven a participar en política. En plena transición, con solo 17 años, y tras haberse afiliado ya a la sección catalana del PSP de Tierno Galván, se afilia a las Juventudes Socialistas de Cataluña, organización juvenil de la Federación Socialista de Cataluña, es decir, de la rama catalana del PSOE. Posteriormente, cuando los distintos partidos y movimientos juveniles socialistas se fusionan, Iceta es elegido secretario de Política Estudiantil de la Juventud Socialista de Cataluña en el Congreso Constituyente celebrado en Barcelona, en Sants, en octubre de 1978.
Y aquí arranca su trayectoria política, ligada desde el inicio al Partido de los Socialistas de Cataluña, el PSC-PSOE. Primero en la agrupación de Gracia, después en la agrupación socialista universitaria, después en la agrupación de Cornellá, hasta llegar a su agrupación actual, la de San Martín de Barcelona. Durante estos últimos 40 años, Miquel Iceta ha desempeñado un sinfín de responsabilidades, siempre dispuesto a trabajar allí donde se le necesitaba, y la mayor parte del tiempo sin la relevancia pública de la que goza en la actualidad. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC desde 1984 a 2011, concejal del Ayuntamiento de Cornellá del 87 al 91, director del Departamento de Análisis del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre el 91 y el 95, subdirector de este mismo gabinete entre el 95 y el 96, diputado al Congreso por Barcelona del 96 al 99 y diputado al Parlamento de Cataluña desde 1999. Formó parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en el periodo que va del 37 al 38 Congreso Federal del Partido y es miembro en la actualidad del Comité Federal del PSOE. Además, como ya mencioné con anterioridad, fue presidente de la Fundación Rafael Campalans entre 2012 y 2014. Actualmente, como todos ustedes saben, es primer secretario del PSC tras resultar elegido en las primarias celebradas en 2016 y presidente del Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña tras haberse presentado como candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de 2017. Pero más allá de los cargos ocupados, el compromiso de Miquel Iceta con el socialismo es también intelectual, lo que le ha llevado a escribir numerosos ensayos de carácter fundamentalmente político. Así ha publicado los libros Diario de campaña, Las elecciones del cambio, 2003, Editorial Mediterráneo, 2004, Catalanismo federalista, publicado por la Fundación Rafael Campalans en 2007, y Zetadari en 2015, y La tercera vía, Puentes para el acuerdo, publicado por la Editorial Catarata en 2017. Además, ha autoeditado dos libros disponibles electrónicamente en la web, que son 30 años de militancia socialista en 2008 e Ideas para el debate socialista en 2010. Sin embargo, más allá de estas publicaciones, como digo, de ensayistas, de carácter político, uno puede sospechar que su gusto por la literatura va mucho más allá del ensayo político, ya que algunas de sus costumbres, como tuitear cada día un haiku, así lo indican. Hoy mismo publicaba un haiku que comparto con todos ustedes, porque estoy seguro que una vez hecha esta mención, todos tendrán alguna curiosidad. Dice así: tiempo bochornoso, sin esconder el enamoramiento. Itoe obi, que significa faja de verano. Quería comentar, perdí una hoja, pero sigo, no importa, no sé dónde está. Confieso que tras leer este haiku he intentado buscar a ese tiempo bochornoso y de enamoramiento algún significado oculto, algo con lo que adornar esta presentación, pero honestamente no lo he encontrado, así que lo dejo a su imaginación. Pero bueno, como decía, y puesto que no hemos podido sacar más partido a este haiku que la simple, digamos, elegancia o gracia que tiene el mismo, pasamos a repasar, como decía, perdón, pero es que me han cambiado. No, ya está. Como decía, como no lo encuentro ninguna trayectoria, paso a resumirles mis impresiones ya a manera de conclusión sobre nuestro conferenciante. Tanto su trayectoria política, la valentía en sus planteamientos, como su inquietud intelectual, me hacen pensar que Miquel Iceta no es un político eternamente pertrechado detrás de un simple ideario, sino por el contrario, una persona de firmes convicciones, pero con inquietud intelectual, con una mentalidad abierta y preocupada por entender el tiempo y la sociedad en la que vive y por buscar respuesta a los problemas a los que esta sociedad se enfrenta. Un político que, por lo tanto, no duda en explorar nuevas posibilidades, en confrontar sus ideas con las ideas de los demás, en definitiva, en establecer un diálogo creativo con todo lo que le rodea en busca de soluciones que puedan resultar satisfactorias para todos. En definitiva, un político que entiende la política como diálogo, no como confrontación. Un político que, al contrario de lo que se lleva ahora, no se dedica a explotar los problemas, a utilizarlos para enfrentar a unos ciudadanos con otros, buscando permanentemente el rédito electoral que de ello se deriva, sino a buscarles una solución. Pero no porque ignore que este camino es mucho más difícil,
pues requiere de matices que no siempre son entendidos y obliga, por tanto, a un esfuerzo pedagógico que no siempre es recompensado. Y Z sabe perfectamente que las terceras vías son siempre las más empinadas y uno corre el riesgo de quedarse en el terreno de nadie, especialmente cuando los demás se dedican a polarizar irresponsablemente los debates. Si no, porque nos encontramos a un político honesto que ha venido a poner su granito de arena, un buen puñado en este caso, para ayudarnos a construir una sociedad mejor. Tiene la palabra Mikel Iceta. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es disculpar una voz cazallosa, seguramente causada porque ayer intenté explicar el federalismo en Madrid y que tuve que hacer un esfuerzo, digamos, notable. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes alguna reflexión y empezar por agradecer a Tribuna Ciudadana y al Club de Prensa Ibérica de la Nueva España este marco. Yo la verdad sé que ustedes están a punto de empezar las fiestas de San Mateo y un viernes por la tarde ver esta sala tan llena realmente, en fin, por algo será, no serán mis haikus, será porque quizá el tema interese un poco. Entenderán que agradezca especialmente la presencia del presidente del Principado de Asturias, de Adrián Barbón, que, en fin, le excuso, es amigo y por lo tanto pues viene más como amigo seguramente que como responsable político. Bien, yo he venido a hablar de mi libro. Recordarán que eso es lo que dijo Paco Umbral en memorable circunstancia. Y mi libro es este, La Tercera Vía. ¿Qué es la tercera vía? Pues aquella que va entre el inmovilismo y la ruptura. Aquella que va entre la crispación o el silencio de quien no es capaz de hablar con el otro. Creo que hace falta una tercera vía para España. Es una tercera vía, también les diré, muy abierta. Aquí no encontrarán ustedes una doctrina que haya que aceptar en su totalidad o que nadie pueda pretender imponer a quien no la comparta. Antes, comentándolo con mi secretario de organización, que he tenido la gentileza de acompañarme, con Salvador Illa, yo decía, frente a los problemas de la vertebración española, yo solo hay dos cosas que llevo mal, que me cuesta aceptar. Una primera es aquellos que nieguen que el problema existe. Y una segunda es aquellos partidos que, aun aceptando que el problema existe, son incapaces de formular sus propuestas para solucionarlo. Como el senador Francisco Blanco ha tenido la amabilidad de recordar mi currículum, quédense ustedes con una idea. Yo llevo 40 años en esto. Creo que soy el único político profesional que realmente lo acepta y lo asume en toda España. Todos los demás están de paso. Yo una cierta vocación de eternidad, de permanencia, la tengo. Y de la misma manera que todos, cuando tenemos un problema de salud, pues nos dirigimos a profesionales en los que confiamos, pues yo espero también que los ciudadanos cada vez más tiendan a confiar su voto, a depositar su confianza en aquellos que demuestren profesionalidad. ¿Cuál es la profesionalidad de un político? La voluntad de resolver problemas. Yo cuando veo un problema enseguida pienso, mío, voy a por ello, porque mi obligación con respecto a quienes han depositado su confianza en mí es precisamente contribuir a esa solución. Permítanme una broma, pero leí no sé dónde que los médicos del antiguo Egipto tenían solo tres diagnósticos. Cuando se les presentaba un enfermo, le decían una de estas tres cosas. La primera, la buena. Conozco tu enfermedad y la curaré. La segunda, mala. Conozco tu enfermedad, pero no sé cómo curarla. La tercera, no tengo ni idea de qué te pasa. Entonces, yo creo que los políticos tenemos cierta obligación en conocer qué nos pasa. Y es verdad que a muchos nos duele España, porque la queremos. Y algunos encuentran extraño, por esto la afonía en Madrid, que alguien desde Cataluña quiera hablar de España. Pero precisamente de España se trata. Hay quien dice, oh, hay un problema catalán. A mí no me gusta la expresión problema catalán.
Yo creo que el problema es de convivencia entre todos y, por lo tanto, sería regalarles a los independentistas un gran protagonismo pensar que solo son ellos el problema. Y creo haber encontrado en el federalismo una guía de soluciones. Hay quien dice, hombre, el federalismo, qué riesgo. Miren, vivimos en el único país del mundo en el que el federalismo para algunos lleva una idea de división. Es el único país del mundo. En todos los demás, el federalismo es unión, la mejor unión posible. De hecho, en el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos se habla de una unión cada vez más perfecta. La idea de que se puede convivir en libertad. Ya saben que hay un grupo que ha decidido utilizar un eslogan que es libres e iguales. Yo estoy de acuerdo en ese eslogan. Libres, iguales en derechos y añado un tercero. Y unidos en nuestra diversidad. A mí me gusta estar en Asturias, que es una comunidad con un fuerte sentimiento identitario. Pero curiosamente vive su sentimiento de identidad de la forma más noble y generosa posible, no en contraposición a otros, sino fundiéndose feliz en unidades más amplias. De hecho, supongo que les habrán dicho muchas veces que, en fin, Asturias algo tuvo que ver en la creación y el surgimiento de la idea hispánica. Pues yo realmente, los sentimientos de identidad, cuando se proyectan de esa forma, que en general pues la mayoría de asturianos y asturianas tienen, me siento feliz, porque cada uno se siente orgulloso de lo que es, pero no hace de eso una barrera, sino su contribución al ser de todos. Y por eso de ahí el nombre de la Conferencia de la España de Todos. Se trata de vivir juntos, de vivir mejor juntos. Y yo creo que en estos momentos el problema, les decía, no se puede negar, porque hay 2 millones de catalanes que han llegado a la conclusión de que con España viven peor, de que ese problema no tiene solución y que lo mejor que pueden hacer es separarse. Yo soy muy crítico con esa idea, porque hay veces que me dicen, no, es que los catalanes se quieren ir. Y yo siempre digo, ¿a dónde? Si siempre van a estar en el mismo sitio, siempre van a estar rodeados de aragoneses, de valencianos. Un poco más allá del mar vamos a tener a los hermanos de las islas. Luego tenemos unas montañas y podía habernos pasado una cosa terrible, que es que Cataluña estuviera por detrás de los Pirineos. Ya no hablaríamos catalán, no podríamos exhibir una personalidad diferente, porque Francia, a diferencia de España, no ha sabido reunir diversidades, sino que las ha sencillamente hecho desaparecer. Por lo tanto, yo siempre digo, los catalanes no se pueden ir a ningún lugar, siempre van a estar donde están. Y por lo tanto, el problema no es, desde mi punto de vista, separarse, sino cómo vivir mejor con tus vecinos. Tenemos la suerte de que la unidad de España se ha ido forjando a lo largo de los siglos. Es verdad que siempre hay quien dice que a través de guerras y a veces de sangre y de sufrimientos, pero también de otras cosas. Yo particularmente, refiriéndome a esa transición a la democracia y estos 40 años maravillosos que hemos vivido, lo más grande lo hemos hecho juntos. Recuperar la democracia, crear autonomías, combatir el terrorismo, incorporarnos a Europa. Lo mejor de la historia de España se ha concentrado en ese tiempo y lo mejor lo hemos hecho juntos. Por lo tanto, no concibo esa idea de que, aparte, separados, pudiéramos estar mejor. Pero sin duda, la existencia de 2 millones de compatriotas míos que han llegado a esa conclusión me interpela. Yo creo que hay que decirles algo. Hay que decirles algo porque queremos construir un futuro con ellos, porque no estamos dispuestos a renunciar a su participación. Y por lo tanto hemos de entender, si las hay, sus razones y también, si es posible, a resolver algunas de las cuestiones que les inquietan. Entonces, como les decía, como en España el federalismo, dicen que a vueltas de la Primera República tiene esa fama de disgregador, pues hay que explicarle a la gente que al revés, los países federales son los países
más integrados. Y entonces siempre cuando dicen, oh, federalismo, yo sí, estas cosas que pasan pues, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Alemania, en Austria, en Suiza, en Australia, en la Unión India, en fin, pequeños países. La mayoría de habitantes del planeta viven en países que son federales. ¿Por qué? Porque han encontrado ese equilibrio entre el reconocimiento a la diversidad y la necesidad de unir alrededor de un proyecto común. Hemos querido toda la vida, al menos no, los socialistas, la idea de los Estados Unidos de Europa. ¿Por qué? Porque nos parece que solo esa unión permite preservar un proyecto de progreso económico, de justicia social y de democracia. Y dirán ustedes, eso está en todas partes. Vamos a ver. En Estados Unidos, por decir un lugar, efectivamente tienen democracia, efectivamente tienen progreso económico, pero justicia social poquita. Si nos vamos al otro modelo, si me permiten, el otro extremo, el de China, pues allí progreso económico se está produciendo, pero no democracia y no justicia social. Solo en Europa hemos conseguido a lo largo de mucho tiempo hacer compatibles esos tres grandes valores y objetivos. Y queremos